Muy buenas tardes, muchas gracias por estar presentes en la charla informativa del doctorado de ciencias con mención en bioquímica y biología molecular. Les voy a presentar a la doctora Iskra Tuero. Ella es docente e investigadora de nuestra universidad. Ella es coordinadora del programa de doctorado en ciencias con mención en bioquímica y biología molecular. Y es jefa del Laboratorio de Inmunología de las Infecciones. Ella les va a dar la charla del día de hoy. Las dejo con la doctora Iskra Tuero.
Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia a esta charla y voy a hacerles la presentación, les voy a dar alcance acerca de los detalles de este doctorado. ¿Me dejan compartir, por favor? ¿Está todavía el aviso? Sandy, ¿me dejas compartir por favor el archivo? ¿Está todavía el aviso de los parados? Andy. Un momentito, por favor. Disculpen un momento, ahorita vamos a empezar. Sí, doctora, permítame un momento. Iskra, estás con el micrófono apagado. Sí, voy a compartir. Okay. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, Teresa, ¿me dices? Ok, está bien. listo. Bueno, les voy a presentar acerca de los detalles acerca del doctorado en ciencias, la admisión, el proceso de admisión, las opciones de beca, etcétera, ¿no? Uy, perdón. No sé por qué está así. A ver, voy a... Estoy teniendo problemas con compartir, con poner en modo presentación. Ah, okay. Creo que ahora sí. Sí se ve, creo. Pero se ve la presentación.
Está, no está en modo presentación, sí. Sí, eso estoy. Okay, listo. Bueno, la pandemia que estamos viviendo actualmente ha resaltado el rol de los investigadores en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en identificar las características del patógeno, en definir cómo es la enfermedad, en proponer cuáles son las estrategias que nos ayudarían a combatir esta pandemia, a prevenir las siguientes infecciones. Entonces, es en ese sentido que la Universidad Cayetano Heredia está interesada en convocar a este doctorado en ciencias, y el objetivo es precisamente formar investigadores que tengan un alto nivel en las áreas de bioquímica y de biología molecular. Esto a través de un espíritu crítico, que estos investigadores tengan capacidad de identificar y resolver problemas biológicos, que por ejemplo los que estamos actualmente viviendo, esto utilizando con las herramientas moleculares y biotecnológicas que se van a aprender durante el desarrollo de este programa, ¿no? ¿A quiénes está dirigido este doctorado? Básicamente a profesionales que tienen el grado de magíster, que hayan sido obtenidos en universidades tanto de Perú, en el país o en el extranjero. Y acá cabe resaltar que los ingresantes, si bien no hay una restricción en cuanto al campo de los profesionales magíster que van a aplicar, acá quiero resaltar que los ingresantes al programa doctoral deberán contar con amplios conocimientos en ciencias o en áreas relacionadas a la bioquímica y biología molecular. ¿Okay? Este es el plan de estudios, es un total de 36 meses, son 6 semestres. Ustedes pueden ver que hay un curso que es investigación. Ese curso de investigación lo llevan durante los 6 semestres, investigación 1 hasta investigación 6. ¿Okay? ¿Qué es lo que se hace en ese curso? En ese curso, como dice su nombre, investigación, ustedes lo que van a hacer es, en el primer y segundo semestre van a definir el tema de tesis. ¿Okay? Redactar su proyecto de tesis, lo van a registrar en la escuela de posgrado. Eso es al culminar el primer año. En el segundo año, ya una vez que tengan aprobado vuestro proyecto por la escuela de posgrado, se comienza a ejecutar la tesis, es decir, ya comienzan a hacer sus experimentos, a estandarizar sus experimentos y a trabajar su proyecto en sí de la tesis. ¿Okay? Eso durante un año, el segundo semestre y el tercer y el cuarto semestre. Para sexto semestre, ustedes en el curso de investigación ya deberían estar redactando la tesis, ¿no? De tal forma que les permita sustentar la tesis, y en paralelo también se les pide que, adicional a la tesis, ustedes tienen que enviar un artículo a publicación. Es decir, quinto y sexto semestre es redactar la tesis, redactar el artículo científico, sustentar la tesis y enviar el artículo científico a publicación. El número total de créditos, si se fijan, es 66 créditos. En el primer y en el segundo semestre, adicionalmente llevan un curso electivo, que es tópicos en ciencia 1 en el primer semestre y tópicos en ciencia 2 en el segundo semestre. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de este curso? Que ustedes puedan complementar vuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, si les interesa la bioinformática, hay cursos electivos en bioinformática. Si les interesa la inmunología, hay cursos electivos en inmunología y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el primer semestre necesitan completar 4 créditos para el curso de tópicos en ciencia 1, y en el segundo semestre para el curso de tópicos en ciencia 2 necesitan completar 4 créditos, ¿ok? Que al final de los 6 semestres hacen un total de 66 créditos. ¿Cuáles son los cursos electivos que ustedes estarían teniendo en cuenta para vuestra selección? Está, por ejemplo, redacción científica. Es importante que ustedes aprendan a redactar un artículo científico, cuáles son las estrategias para, por ejemplo, redactar la metodología, la discusión, resultados, conclusiones, etc. ¿Sí? Luego el curso de ética en investigación, que es un curso también importante para que ustedes puedan realizar vuestros experimentos con rigor científico. Si necesitan estadística en vuestro trabajo de investigación, también
tenemos el curso de estadística e investigación, el curso de mecanismos moleculares que les permite complementar la parte de inmunología, receptor y transmisión de señales, también es un curso que complementa la parte de biología celular, de inmunología, bioinformática. Uno es un curso en el cual se hace análisis de secuencia, comparación de secuencias entre patógenos, etc. Les pongo ahí el horario de algunos cursos. Hay algunos, por ejemplo, que son en la noche, en el caso del curso de mecanismos moleculares del sistema inmune, martes de 6 a 10, el sábado de 9 a 1. En el caso del curso de informática, se está dictando los miércoles y viernes entre 10 y 12 de la mañana, ¿no? El resto de cursos todavía falta por definir los horarios. Pero están de lunes, dentro de lo que es lunes y viernes, ¿no? Ahí, obviamente hay excepciones que algunos se dictan los sábados. Una vez que ustedes completen los 66 créditos, completen el plan académico, la universidad les va a otorgar el grado de doctor en ciencias, ¿okay? Para esto deben haber cumplido los requisitos académicos, administrativos, deben haber defendido su tesis y sustentado y aprobado la tesis, ¿no? Dice que el estudiante necesita tener publicaciones, es decir, necesitan enviar un artículo a publicación a una revista internacional indizada. ¿Cuál es el perfil de nuestros egresados, ¿no? Nosotros tenemos muchos egresados que actualmente son docentes en la Universidad Cayetano Heredia. Hay estudiantes o hay egresados que también han optado por trabajar en la industria, están trabajando por ejemplo, en algunas industrias farmacéuticas, de alimentos, aquí en Perú, pero también existe la opción de que ustedes puedan hacer un postdoctorado fuera, ya una vez que hemos tenido el grado de doctor, ¿no? Al terminar el plan académico, al ya ser parte y hacer un doctor en bioquímica y biología molecular, ustedes van a ser capaces de diseñar, desarrollar, implementar y comunicar los resultados de vuestros procesos de investigación, ¿okay? Este doctorado, como ustedes han visto el plan académico, los 6 semestres es investigación. Entonces ustedes van a ser expertos en vuestro tema. Ustedes van a tener conocimientos muy avanzados en el área en el cual están desarrollando vuestra tesis. Y lo más importante es que ustedes van a ser capaces de poder formular proyectos de investigación, van a poder ser investigadores independientes, tener sus grupos de investigación, sus propios grupos de investigación, sus propios estudiantes a cuales ustedes van a formar. La presentación de proyectos va a permitir obtener fondos, obtener su laboratorio y, bueno, obtener resultados de tal forma que ustedes puedan comunicarlo mediante la escritura de artículos científicos, ¿no? Respecto a lo que es información general, para este programa, las clases inician el 5 de abril, ¿okay? Este programa está diseñado, la modalidad es presencial. Dada la pandemia, probablemente el primer semestre de naturaleza virtual, ¿okay? Los horarios. En el caso del curso de investigación, donde ustedes tienen que redactar vuestra tesis o vuestro proyecto o tienen que leer, ese horario lo van a coordinar con su asesor, ¿okay? Obviamente que si es que se levantan las condiciones de la pandemia, esa interacción va a tener que ser presencial con el asesor y obviamente coordinando las horas de trabajo. Ustedes tienen que cumplir un total de 32 horas a la semana en ese curso. Al final de cada semestre, los cursos de investigación, todos los cursos de investigación tienen un informe del avance de todo lo que han trabajado en el semestre, ¿okay? La duración son 36 meses, como ya les comenté. Respecto a la admisión, las inscripciones son hasta el 10 de marzo. Tenemos 12 días para que ustedes puedan decidir aplicar a esta opción del programa de doctorado. El proceso de admisión se va a darse a cabo entre el 11 y el 18 de marzo, ¿okay? Ahorita les explico en qué consiste el proceso de admisión. Una vez terminado este proceso, nosotros pasamos a evaluar expedientes, a evaluar a cada postulante y el 19 de marzo estamos publicando los resultados, ¿okay? Se les va a comunicar si es que han sido admitidos al programa doctoral. La matrícula es
muy pronto, entre el 22 y 26 de marzo, y las clases es el 5 de abril. Acá les explico el proceso de admisión. Nosotros estamos ofreciendo 12 vacantes. 8 vacantes tienen beca Fondesit. Ahorita les explico la beca. Y 4 no tienen beca Fondesit. Es decir que el estudiante, si es que tiene recursos, tiene forma de financiar, puede financiar, puede pagar su matrícula, su mensualidad, etc. En el caso de las becas Fondesit, les doy los detalles enseguida. Aquí les voy a hablar del proceso de admisión. Ustedes van a presentar un expediente que consiste en vuestro currículum vitae, en su grado, sus documentos, etc. Nosotros vamos a evaluar ese expediente. ¿Okay? Luego van a tener una entrevista personal. Todos tienen entrevista personal, tanto los que aplican a la beca como los que no aplican a la beca. ¿Okay? En el caso de los que aplican a la beca Fondesit, ellos ya necesitan presentar un primer bosquejo de lo que es el proyecto de tesis. ¿Okay? Entonces, para eso necesitan contactarse ya con un asesor para que el día de la presentación, recuerden que la presentación va a ser entre el 11 y el 18 de marzo, ya necesitan hacer un PowerPoint de unos 20 minutos en el cual ustedes expliquen cómo es el proyecto de tesis, qué es lo que van a hacer, cuáles son sus objetivos, cuál es su cronograma. ¿Okay? Eso es lo que tienen que hacer los que están interesados en la beca Fondesit. ¿Cuál es el objetivo? De que nosotros queremos que desde el primer día de clases ustedes comiencen a trabajar en su proyecto de investigación. Y eso es una gran ventaja, porque al culminar los 36 meses, nosotros queremos garantizarle que ya tengan sustentada la tesis. Es decir, que a los 36 meses esperamos, quisiéramos que hayan 12 doctores graduados. Entonces, por eso que desde el primer día estamos insistiendo en que se inicie la redacción del trabajo de investigación. En el caso de los que no estén interesados en la beca Fondesit, esta es la inversión que deberían tener en cuenta. Para lo que es el proceso de admisión, el derecho de admisión son 720, la matrícula es 580 y todo el programa, es decir, los 36 meses son 76. Obviamente no lo pagan todo, ¿no? Mensualmente son 2,558. Ustedes ahí tienen para extranjeros en dólares. ¿Sí? ¿Existen descuentos? Sí, para hacerlo más, digamos, más accesible. Si son egresados de la universidad, tienen un 10% de descuento. Si es un pago anticipado, un 5%. Y si es viene un grupo de egresados a aplicar al programa de doctorado, cuento corporativo. ¿Okay? Más adelante les pongo el email para que ustedes puedan hacer respecto a los pagos si es que hay alguna duda al respecto. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la inscripción al programa? Primero, hay que llenar una ficha de registro, presentar una copia legalizada. Todo esto se sube al sistema, obviamente, ¿no? Presentar una copia legalizada del grado académico de magíster. Acá quisiera hacer un paréntesis en que si es que hay alguna postulante o algún interesado que haya sustentado su grado de magíster y que esté de obtener el grado, es posible que tenga la opción de poder aplicar al doctorado, ¿ok? La solicitud del grado, es posible que puedan aplicar. Luego necesitan incorporar también una copia legalizada de los certificados de estudios. Si es que son egresados de Cayetano, no necesitan hacer no necesitan cumplir ese requisito. Adjuntar una copia simple del DNI, ambas caras, o pasaporte en el caso de que sean extranjeros. Hacer un currículum o presentar un currículum vitae descriptivo no documentado. Existe un modelo que ustedes lo pueden bajar y completan ese modelo y lo suben en el sistema. ¿Okay? Necesitan pagar los derechos de admisión, le comenté, son 720 soles para nacionales y 215 para profesionales. Esto es para todos, ¿okay? Para todos. Son 1 a 6 requisitos. Ahora, si yo estoy interesado en la beca Fondesit, adicionalmente necesito presentar estos requisitos, ¿ok?
¿Okay? Por eso dice 7, 8, 9 y 10. 10 y 11. Necesitan presentar una solicitud de postulación a la beca. Se descargan el modelo, lo completan y lo suben. Un formulario de admisión. Lo descargan, lo llenan y lo suben. Una o máximo dos cartas de recomendación. Puede ser en español, en inglés, bueno, etc. ¿Okay? Luego, una carta del compromiso, de compromiso del supervisor de la tesis doctoral. Recuerden que para la beca Fondesí ya necesitan tener un tema de tesis, por lo menos el aspecto general de la tesis. ¿Okay? Para eso también existe un modelo que ahorita se los muestro. Completan ese modelo con su asesor y lo suben al sistema. Ahí está, propuesta de tesis, hay que descargar un modelo, ¿ok? Para que quede mucho más claro. Hay dos formas de aplicar al programa de doctorado. Sin beca Fondesí, tienen 6 requisitos que deben cumplir, ¿ok? Con beca Fondesí, ¿cuál es la ruta? En el caso de que estén interesados en la beca Fondesí, lo primero es que se contacten conmigo, ¿ok? iskra.tuero@upch.p. ¿Cuál es el objetivo de este primer paso? Es que yo tengo la lista de tesis, de temas de tesis, que han sido propuestas por los asesores, y ustedes necesitan revisar esa lista, seleccionar un tema interesados, seleccionar el asesor y contactarse con ellos. Decirle, estoy interesado en este tema, en el tema que usted ha propuesto, y me gustaría postular a las becas Fondesí y trabajar el tema, la presentación de 20 minutos que debo hacer para mi entrevista personal. ¿Okay? Entonces, el asesor o el docente les hará preguntas de su experiencia, probablemente, de repente les pida currículum, etc. Entonces, eso ya conversan ustedes con el asesor. Yo les sugiero acá que tengan varias opciones de temas, no solamente uno, porque a esta fecha ya probablemente algunos de ellos ya tengan un candidato, porque esta convocatoria se ha iniciado en diciembre, ¿okay? Entonces yo les diría que se contacten lo más pronto y no tengan solo una opción, sino tengan una o dos opciones más, ¿okay? Hay temas muy interesantes, ahorita les presento, ¿okay? Entonces se contactan conmigo, yo les envío el Excel donde está de temas, la lista de asesores, ustedes escogen el tema, se contactan con el asesor, eligen el tema, trabajan el tema, si el asesor les acepta y les dice, ok, está bien, podemos trabajar juntos, comienzan a trabajar su tema o su presentación entre el 11 y el 18 de marzo, ¿ok? Adicionalmente, necesitan preparar sus requisitos, que son estos 6 requisitos, ¿ok? Y los otros para solicitar la beca, que es la solicitud de postulación, formulación de admisión, las cartas de presentación, la carta de compromiso del asesor y la propuesta de tesis, ¿ok? Esto es hasta el 10 de marzo para ambos, ¿ok? Tanto los que están interesados en la beca como para los que no están interesados en la beca. Entonces, una vez que ustedes envían toda esta documentación, va a ocurrir el proceso de admisión, en el cual nosotros vamos a revisar el expediente de cada uno de ustedes. Ustedes van a tener una entrevista personal, en el caso de los becarios, durante esa entrevista personal, ustedes deben hacer una presentación de 20 minutos de vuestro tema de tesis. Obviamente, los evaluadores 3 les van a hacer preguntas respecto a su currículum, respecto a su experiencia y, obviamente, respecto al tema de tesis que están pretendiendo desarrollar durante estos 3 años de doctorado. ¿Ok? Entonces, ocurrido todo esto, nosotros vamos a seleccionar a los en base a la calificación y vamos a hacerles llegar los resultados de la evaluación. Esta es la propuesta de tesis que los interesados en la beca Fondesí deberían completar, ¿no? Tener un título, incluir el nombre del postulante, del asesor, hacer un resumen del proyecto, una pequeña introducción, antecedentes, los objetivos de la tesis, hacer una breve descripción de materiales y métodos, porque recuerden que ustedes no tienen todos los detalles, pero por lo menos una breve descripción, aspectos generales de lo que es materiales y métodos, quizá resultados preliminares, ¿no? A veces uno puede decir, bueno, yo espero encontrar esto, etc. Hacer un cronograma de ejecución del proyecto, ¿ok? Y nosotros, en el caso de la beca Fondesí, incluye una estadía. Entonces, también necesitan planear estadías en el extranjero. Eso necesita estar en vuestro cronograma, donde incluye las referencias bibliográficas que son el respaldo de vuestro proyecto y
todo eso, no necesitan redactar 50, 60 hojas, sino bastante conciso con todos los datos que son necesarios en cada punto y lo suben. ¿Okay? Esto lo pueden bajar también de la página web de posgrado. ¿Qué incluye la beca Fondesi? ¿Okay? Nosotros estamos ofreciendo 8 becas integrales. ¿Okay? Resalto que esto es para ciudadanos peruanos. ¿Okay? Esto viene, eso está desde las bases Fondesi. ¿Okay? Ciudadanos peruanos, y además no lo he puesto acá, pero que por primera vez estén postulando a un programa de doctorado. ¿Ok? Por primera vez estén haciendo un programa de doctorado. ¿Qué es lo que incluye la beca? La beca incluye 100% el pago de los derechos académicos ordinarios y de matrícula. Derechos académicos ordinarios y matrícula. ¿Ok? Es decir, es mensualidades, todas las mensualidades que hay que pagar, que son como 30 mensualidades. ¿Okay? Ustedes no tienen que pagar un sol de lo que es derechos académicos o matrícula. Un estipendio mensual neto de 3.000 soles. Mensualmente se les va a dar 3.000 soles por 36 meses, que es lo que dura el programa. Pero acá hay algo muy importante. Esto tiene que ser dedicación exclusiva. Es decir, que una vez que ustedes reciban la beca, no pueden recibir otros ingresos. ¿Okay? No pueden recibir. Esta es una beca. Entonces les pide dedicación exclusiva. Hay formas de averiguar si es que están recibiendo otros ingresos, así que se les está diciendo desde el principio que esto es una dedicación, se les solicita dedicación exclusiva al programa, no otras fuentes de ingreso, para que estén 100% concentrados en el desarrollo de vuestra tesis. Los 36 meses es únicamente dedicación a vuestra tesis. También se les va a pagar un seguro médico, esa parte no se preocupen, por 36 meses a todos los ingresantes. ¿Okay? Adicionalmente, se les va a pagar la tesis. Hay un fondo destinado a los gastos de la tesis. Hay un fondo destinado a participar en congresos, pueden ser congresos virtuales, seminarios, cursos que estén directamente relacionados a la tesis. Adicionalmente, ustedes pueden hacer una estadía que les va a ayudar, digamos, a complementar el trabajo experimental. Puede ser una estadía de 2-3 meses y fuera del país, obviamente. Eso también se les paga manutención, se les paga pasajes, se les paga viáticos, etc. ¿Okay? También, como se les solicita que tengan un artículo enviado a publicación, también hay un fondo el cual les va a permitir solventar los gastos del pago por el envío a revisión a la revista, ¿no? De vuestro artículo. Esos son los beneficios de la beca. Ahora les voy a presentar cuáles son las áreas de investigación que estamos ofreciendo. Los postulantes puedan seleccionar y a su vez, una vez que son ingresantes, desarrollar su tema de tesis. Uno de nuestros docentes, Dionisia Gamboa, ella ha propuesto dos temas. Uno de ellos es vigilancia molecular de parásitos causantes de la malaria, ¿no? Lo que ella propone es, por ejemplo, en este tema incluye monitorear la prevalencia, frecuencia de marcadores, de lesiones en genes que están relacionados a dispersión, cómo afectan la eficacia de las pruebas de diagnóstico, etc. Ese es un tema. Entonces, si ese tema les interesa, le escriben a la doctora Dionisia diciéndole que ese tema, están interesados en ese tema, le mencionan el tema y que están interesados también en la beca y que les gustaría trabajar en su trabajo con ella. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes tienen que discutir con ella si es que es posible, sobre su cuadrado, etc. El otro tema que ella propone es principales factores que contribuyen a factores que contribuyen a mantener la transmisión de la malaria en áreas comprometidas con la eliminación.
Son dos temas. El otro docente o el otro asesor que tenemos para el programa es el doctor José Espinosa, y el tema que él ha propuesto es direccionamiento de anticuerpos de dominio único conjugados a sales de bismuto, ¿no? Esto con el interés de probablemente hacer tratamiento, alguna enfermedad, etc. La doctora Teresa Ochoa también es parte del staff. El tema que ella ha propuesto es un tema muchísimo más general, que es serotipos de neumococo y susceptibilidad a antibióticos. Igualmente, si les interesa este tema, se contactan con ella. Otro de nuestros docentes es la doctora Mónica Pajuelo. El tema propuesto es mecanismos de la respuesta inmune en enfermedades infecciosas gastrointestinales y/o infecciosas congénitas en niños. La doctora Catherine Torres propone un tema en inmunología de la malaria sintomática y sintomática en la Amazonía peruana. Esto es para, por ejemplo, identificar casos asintomáticos mediante búsquedas activas en comunidades. Ellos trabajan en Iquitos, hacen su screen de la población en Iquitos. La doctora Patricia Herrera, ella propone como tema el uso de VHH recombinantes de alpaca para diagnóstico y tratamiento de enfermedades de relevancia biomédica. El doctor Pablo Sukayama, el tema que él propone es epidemiología genómica de enfermedades infecciosas en Perú. El doctor Daniel Guerra propone el tema desarrollo de biosensores para la vigilancia autónoma de contaminación por metales pesados. Asesor es el doctor Mirko Simic. Propone tres temas. Uno de ellos es desarrollar una plataforma integral para el análisis metagenómico de muestras de suelos y microbiomas de interés pecuario. El otro es desarrollar y evaluar un sensor óptico molecular basado en resonancia plasmónica superficial para lo que es, por ejemplo, detección de ADN, para el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? El otro tema es el entrenamiento de los mecanismos de resistencia a piracinamida en tuberculosis. El doctor Michael Talledo plantea un tema relacionado a dengue, que es variabilidad de los factores del hospedero y severidad del dengue en individuos infectados, ¿no? Aquí en Perú. Nuestra plana docente, les voy a comentar un poco acerca de ellos. La doctora Dionisia Gamboa es egresada de la maestría de bioquímica aquí en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y terminó su doctorado en la Universidad de Maastricht en Holanda. Actualmente su área de interés es bioquímica, biología molecular y celular, tanto de agentes infecciosos, especialmente malaria. En el caso del doctor Daniel Guerra Giraldez, él ha terminado su doctorado en la Universidad Católica de Lovaina. Él actualmente dirige el grupo de moléculas individuales de la Universidad Cayetano Heredia y sus áreas de interés es la biofísica, bioquímica y biología molecular, que están orientados a la comprensión fundamental de los seres vivos y al desarrollo de aplicaciones contra enfermedades infecciosas. El doctor Mirko Simic, él terminó su doctorado en control y prevención de enfermedades infecciosas, enfermedades por la Universidad de Johns Hopkins. Él también es egresado de la maestría en bioquímica de la Universidad Cayetano Heredia y actualmente lidera un grupo que es multidisciplinario sobre bioinformática, ciencia y tecnología. La doctora Mónica Pajuelo, ella terminó su doctorado en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins. Es egresada de la maestría de la Universidad Cayetano Heredia y su área de interés son enfermedades infecciosas y enfermedades que afectan a la salud de los niños. El doctor José Espinosa Babilón, él es doctor de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias y actualmente dirige la Unidad de Biotecnología Molecular y Señalización Celular en la Universidad Cayetano Heredia. Interés desarrollar anticuerpos de cadena única recombinantes que se puedan, por ejemplo, ligar a moléculas de importancia médica para desarrollar
moléculas sintéticas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas. La doctora Patricia Herrera, ella es egresada del doctorado en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Sus áreas de interés son el diagnóstico para enfermedades infecciosas, inmunología, genética, experiencia docente, ella tiene experiencia docente en bioquímica, biología molecular e inmunología. La doctora Teresa Ochoa, ella es egresada de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Ella actualmente es directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt en Cayetano Heredia y su interés es enfermedades infecciosas en pediátricas. El doctor Michael Talledo, él es egresado del doctorado de la Universidad de Amberes en Bélgica. Actualmente su interés es enfermedades infecciosas, virología, trabaja actualmente en lo que es el HTLV-1, acá en la Universidad Cayetano Heredia. La doctora Catherine Torres es egresada del doctorado en la Universidad, de la Universidad Cayetano Heredia y de la maestría de la Universidad Cayetano Heredia. Actualmente trabaja en bioquímica, en biología, en la inmunología de malaria. Tiene experiencia en biología molecular y celular de parásitos, tanto Leishmania como Plasmodium. Y finalmente, el doctor Pablo Sukayama, él terminó su doctorado en la Universidad de Washington en San Luis y actualmente lidera el grupo de genómica microbiana de la Universidad Cayetano Heredia. Tiene interés en la biología molecular, genómica y también en microbiota. ¿Okay? Entonces, ellos son nuestros asesores, o nuestros potenciales asesores para el doctorado. Acá les presento algunas publicaciones en Plasmodium de la doctora Eunicia Gamboa, en lo que es me parece que este es estudios sobre en niños del doctor, de la doctora Mónica Pajuelo. El estudio del diagnóstico de Plasmodium malaria en la selva peruana, la doctora Caterina Torres, anticuerpos de cadena única del doctor José Espinosa y de la doctora Patricia Herrera, resistencia a antimicrobianos del doctor Pablo Sukayama y manifestaciones o enfermedades parasíticas en niños de la doctora Teresa Ochoa. Bueno, si ustedes necesitan más información, pueden ingresar a la web del posgrado de la Universidad Cayetano Heredia y si es que están interesados en el Beckham Fondesit y necesiten información sobre la lista de temas y de docentes, pueden escribirme a mi correo iscratuero@upch.p. Si tienen preguntas, por favor, me las hacen llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Iskra. Pasamos a las preguntas. Te paso algunas, Iskra. Mira, te preguntan que si la publicación que tienen que hacer los doctorantes tiene que ser primer autor o puede ser coautor. Primer autor. Tiene que ser como primer autor porque es vuestra tesis la que van a publicar como en forma de artículo. Luego también te preguntan si el asesor tiene que ser exclusivamente de Cayetano o si puede ser de otra universidad. Y ahí tienes que hacer la aclaración si la pregunta no dice si quiere postular la beca. Correcto. ¿No? Ok. ¿No? Tenemos 12 becas. 4 son sin beca. Perdón, 12 vacantes. 4 son sin beca y 8 con beca. Los que van a postular a las 4 becas sin, perdón, a las 4 vacantes sin beca, pueden tener un externo, pero también van a necesitar un asesor. ¿Pueden hacer su tesis fuera de Cayetano? Sí, pero van a necesitar un asesor en la Universidad Cayetano Heredia. Eso sí, para los trámites, etc. ¿Okay? En el caso de los que postulen a la beca Fondesit, ellos, los asesores, solamente pueden ser de la lista Excel que yo les voy a enviar. ¿Okay? Son 10. Son 10 asesores. Porque esa plana docente está aprobada por Fondesit. Entonces, solamente podemos seleccionar de esa lista de docentes. No sé si queda claro. Sí. A ver, hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, sobre la beca Fondesit pregunta. Quisiera saber si hay un tope en cuanto a la edad. No.
Nosotros pusimos menores de 40 años, digamos, van a tener una puntuación adicional, digamos, para promover que se inicie tempranamente en lo que es investigación. No hay un límite de edad. Sí, hay una última pregunta, dice, si se postula una vacante sin beca, ¿se puede trabajar en un laboratorio externo en la tesis? Bueno, creo que ya la respondiste, ¿no? Pero sería bueno que la vuelvas a decir. Sí, sí, sí. Si es que no están bajo la beca FONDESID, bueno, van a pagar su mensualidad, van a pagar su matrícula, van a tener que trabajar igual desde el primer día empezar a definir su tema de tesis. De hecho, como les digo, van a tener que tener un asesor en Cayetano desde el primer día. Desde el 5 de abril van a tener que tener un asesor en Cayetano. Ahora, pueden trabajar en un laboratorio y ahí también probablemente van a necesitar un asesor, ¿verdad? Entonces van a tener dos asesores. Uno en Cayetano tiene que ser, eso es obligatorio para los trámites, como les decía. Pero sí pueden trabajar en un laboratorio externo para hacer su tesis. Hay otra pregunta, dice, actualmente soy egresado de un programa de maestría de la Universidad UPCH, sin embargo, estoy a la espera de designación de mi jurado para sustentar. Dice, si aún no logro sustentar en el periodo de la inscripción del doctorado, ¿podría hacer un compromiso y regularizar mi grado cuando ya lo haya obtenido? Eso es más complicado, ¿no? Porque te falta la sustentación. Y si es que hay observaciones, eso va a tomar tiempo. Eso es más complicado. Nosotros estamos siendo flexibles solamente para el caso en que hayamos ya sustentado la tesis, es decir, tengan su acta de sustentación aprobada y esté en trámite el grado. Lo otro sí es mucho más complejo y van a estar, digamos, divididos cosas, ¿no? Uno tratando de sacar la tesis de maestría y por el otro lado dedicándose al doctorado. Entonces, como que eso no sería conveniente. Sí. Pregunta, dice, si no eres becado, la tesis no puede ser de algunas personas propuestas mostradas en la docencia, por los docentes, creo que ya lo respondiste también, ¿no? Si no eres becado, puede ser otros docentes de que no están en la lista. Sí, ahora, si no eres becado, si estás dentro de los cuatro, vas a postular a las cuatro becas, perdón, a las cuatro vacantes sin becas, también uno de nuestros docentes puede ser, bueno, puede ser su asesor, siempre y cuando les acepte, ¿no? O sea, eso no quiere decir que ya tengo un asesorado bajo la beca FONDESID, no voy a asesorar más. Obviamente se conversa y se ve eso. No hay limitación en ese sentido. Te preguntan que cómo hacer contacto con los asesores del programa de doctorado. Me escriben, por favor, mi correo iskra.tuero@upch.p. Por favor, me escriben un correo solicitándome la lista de asesores con los temas de tesis y yo encantada se los envío. Les pido, por favor, contáctense lo más pronto. Tenemos 12 días antes del 10 de marzo, ¿ok? En esos 12 días ustedes tienen que revisar la lista, seleccionar un tema. Como les dije, tienen que tener tema 1, tema 2, tema 3, como un plan A, plan B, plan C, ¿okay? Entonces, contáctense con el primer docente incluso con el segundo docente. Díganle que están interesados en su tema y que quieren aplicar a la beca FONDESID y que, por favor, si es que pueden conversar, les preguntará que su background, etcétera, harán una entrevista. Si él les acepta y les dice, ok, ustedes podemos ir juntos a la aplicación porque él les tiene que apoyar en escribir el proyecto. Entonces, pero háganlo pronto, ok, háganlo pronto. Y escríbanme pronto también para que yo les envíe la lista. Si hay una otra pregunta, dice que si es obligatorio hacer los 3 años. O sea, si hay que hacer de todas maneras una pasantía durante los 3 años, si es obligatorio. No. ¿Y en qué semestre puede ser? Ok.
solamente la pasantía es solamente en el caso de los becarios, porque está pagada, está completamente pagada. En el caso de los que no son becarios, no necesitan hacer una pasantía. Lo único que tienen que hacer los no becarios es cumplir los 66 créditos y escribir la tesis y el artículo. Ahora, si pueden tener un viaje, un entrenamiento con su asesor o pueden conseguir otro financiamiento, sí, es posible, ¿no? Eso no les limita. Pero los becarios tienen todo pagado. Si te preguntan si es para la beca, si necesitan, de todas maneras, si es obligatorio hacer la pasantía. No, no es obligatorio. Puede ser pasantía o asistir a un congreso, a un curso, a un seminario. Es uno de dos, lo que ustedes necesiten. ¿Okay? ¿Y tiene financiamiento? Eso tiene financiamiento. O sea, si vas a un congreso, pues te vamos a pagar el pasaje, viáticos, alojamiento, ¿no? O si decides por la pasantía, también. Te preguntan también que si se puede ejecutar un proyecto de investigación en el área de alimentos en el programa doctoral. Si está enfocado desde el punto de vista bioquímico, biología molecular, yo creo que sí, ¿no? Habría que trabajar eso con el asesor, ¿no? Escoger un asesor. Bueno, primero el interés del estudiante, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy interesada en ver la diversidad de, no sé, genómica de bacterias que, por ejemplo, no sé, que están en los alimentos. No me ocurre, no soy experta en alimentos. Yo quiero ver la diversidad genómica de estas. Entonces, hablo con mi asesor y le digo, yo quiero hacer este tema, es un tema en alimentos, pero estoy aplicando la bioquímica o la biología molecular, ¿no? Entonces, eso lo conversan con su asesor. Que le pueden dar un enfoque bioquímico-biología molecular, de hecho, ¿no? Es un doctorado en bioquímica y biología molecular. Obviamente, solamente pueden complementar con, qué sé yo, con cultivos, con otras cosas, ¿no? Pero tiene que estar orientado a bioquímica y biología molecular. Sí, entonces, otra pregunta, dice, ¿cuántas promociones tienen beneficio de las becas Fondecit? No sé a qué se refiere con promociones. Ah, es solamente este año. Es decir, que al otro año ya no hay becas Fondecit, porque esto es solamente para 8 personas, ¿no? O sea, 8 becarios. Eso se termina, esos 8 becarios los vamos a seguir durante 3 años, pero llega el 2022, marzo 2022, ya no hay beca. Es decir, que ahí van a tener que asumir sus costos. Esto es solamente por este año. Solamente para esta convocatoria, ¿verdad? Solamente para esta convocatoria en marzo. No hay en agosto tampoco. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Están participando? Creo que hemos resuelto todas. Si no, ¿me pueden decir algo? Por el chat. Sí, gracias Teresa por poner mi correo en el chat. Sí, cualquier duda, por favor, me escriben. No, en agosto no hay convocatoria. ¿No? La convocatoria es solamente en marzo. Y la beca, estas becas, oportunidad de esta beca es solamente para esta oportunidad. Al siguiente año, bueno, si logramos aplicar a otros fondos, ya es seleccionada, pues tendremos, ¿no? Obviamente estamos pensando en eso, pero por ahora es solo este año. Y como les mencioné, nosotros vamos a hacer seguimiento a los 8 becarios y queremos que al culminar sus 36 meses de plan académico estén graduados y con su tesis y con su artículo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Okay. Bueno, muchas gracias, Iskra. Gracias a ti, Teresa. Entonces, gracias a todos.
culminamos la charla. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Los esperamos. Gracias.